Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Bill Value, el diseñador de Elvis Presley. Bill Value tiene la distinción de haber diseñado el vestuario y el guardarropa personal de Elvis Presley desde 1968 hasta su muerte en 1977. Graduado de la Escuela de Diseño Parsons en Nueva York, Bellew también ha diseñado vestuario para una multitud de artistas, incluidos Lynn Redgrave, Lina Horn, Josephine Baker, Ella Fitzgerald, Gloria Swanson, Sandy Duncan, Victoria Principal, Pia Zadora, Joan Van Ark, Brooke Shields, Jacqueline Smith, Joan Rivers, Gloria Stephan, Gladys Knight, Roberta Flack y Dionne Warwick, así como Milton Berle, Doug Severinsen, entre muchos otros. Pregunta, ¿se le acercó Elvis para el especial del año 68? Bill Bellow responde, en realidad fue Steve Binder quien fue el productor del programa y también lo dirigió. Él había reunido a un grupo de nosotros que éramos del Este, porque quería algo diferente a lo que se estaba haciendo en Hollywood en ese momento. Y mi primera experiencia trabajando con Steve fue en el especial de Petula Clark, cuando Petula vino a Estados Unidos. Hicimos ese especial y fue recibido con grandes aplausos y elogios de todos. Y así, cuando le propusieron a Steve que produjera el programa de Elvis, él me preguntó si yo haría el vestuario, porque quería mantenernos a todos juntos. Pregunta. ¿Cuál fue tu idea para el traje de cuero negro? Respuesta. En realidad, cuando empezamos a hablar de ello, Steve dijo que lo que literalmente quería hacer era basarlo en un concierto de Elvis y los chicos. Y él me preguntó: ¿Qué piensas sobre lo que vestirá? Y yo lo pensé y luego dije: Lo he visto con chaqueta de cuero, pero nunca lo he visto todo en cuero. Y dije: ¿Por qué no lo hacemos? Porque en ese periodo todos usaban mezclilla. Quiero decir, Elvis usaba jeans azules y chaquetas de mezclilla. Y dije: ¿Por qué no me consiguen una chaqueta de mezclilla y un par de jeans? Y yo le dije: ¿Por qué no los tomo y los hago copiar en cuero negro? Y Steve dijo, Me encanta la idea, ¿harás un boceto de eso? Y le hice un boceto, y así fue como sucedió. Y al ver a Elvis, lo único que me llamó la atención cuando lo conocí es que era un hombre muy guapo, y muchas cosas que durante el periodo en que comencé a diseñar se basan en cosas o periodos por los que pasó en mi vida, y siempre he sido un gran admirador de Napoleón. Y cuando vi a Elvis, dije que él es la única persona con la que podría intentar el cuello napoleónico, porque le enmarcaría la cara. Y como muchas de las cosas que haces por las mujeres, cuando diseñas su ropa, es atraer tu atención hacia su rostro. Y pensé, bueno, si tengo el cuello hasta arriba, la gente notará su rostro y lo enmarcará. Y como sea que fuera, así es como surgió el cuello. Pregunta, entonces fue idea tuya, no de Elvis. Respuesta. No, lo único que tengo que decir sobre Elvis es que fue absolutamente fantástico conmigo. Él nunca dijo esto es lo que quiero, ya sabes, haz esto por mí. O cosas como no me pondré esto. Solo tuvimos un pequeño desacuerdo sobre algo que estábamos haciendo en el especial, pero en toda nuestra relación de trabajo no hubo nada en lo que él no fuera, ya sabes, excelente. Pregunta, cuando Elvis hizo su reaparición en Las Vegas, dígame qué vestía. Respuesta. Bueno, cuando Joe me llamó diciendo que al coronel Parker le gustaría que hiciera el vestuario de Elvis para Las Vegas y que si yo estaría interesado, le dije que sí. Lo que queríamos hacer en ese momento era experimentar cuál sería el mejor look para él. Y por supuesto, esa fue realmente la primera vez que trabajé en Las Vegas. Habiendo trabajado en el escenario en Nueva York, es bastante diferente. Pero la iluminación aún estaba en sus primeras etapas. Y encontramos que el color que mejor funcionó fue el blanco. Le permitía cambiarle los colores, mientras que el negro absorbería todo el color. Y era difícil destacarlo. Y experimentamos con el azul, que era uno de sus colores favoritos. También con el rojo. Pero resultó que el blanco era lo mejor. Y por supuesto, quieres que la estrella sea la persona y no el vestuario. En cuanto al negro, bueno, es genial, te hace ver delgado, pero en ese momento, Dios lo sabe, esa no era una de mis preocupaciones, hacerlo lucir delgado. O sea, siempre he tenido mucha suerte en eso. Como digo ahora, cuando hablo con mis amigos, Bob Mackie tenía a Cher, yo tenía a Elvis Presley. Quiero decir, fue un cuerpo fabuloso para diseñar, realmente usaba y tenía un don para la ropa. Pregunta, ¿las prendas estaban hechas de gabardina? Respuesta. Para el especial usé en ese momento lo que era una tela muy caliente y mucha ropa de hombres estaba haciendo con ella. Se llamaba Jersey de lana elástica. Entonces, cuando fuimos a Las Vegas, me comuniqué con Ice Capades y hablé con algunos amigos míos allí y pregunté, ¿les interesaría hacer ropa de Elvis Presley para Las Vegas? porque me gustaría usar las telas que se usan para los patinadores sobre hielo, que es conocida como stretch gap o gabardina elástica, y permite a los patinadores hacer sus giros, sus splits y todo eso. Y pensé que sería genial para Elvis, porque él mencionó que quería incorporar en su acto el karate, y pensé que tenía que encontrar algo que le permitiera hacer eso. El jersey de lana que usamos para muchos de estos trajes le quedaba genial pero es muy caliente y sabía que era una persona que sudaba mucho cuando actuaba, así que no quería agregarle ropa caliente a su guardarropa. Pregunta. Sus trajes se volvieron más y más enjollados. ¿Cuál era el favorito? Respuesta. Bueno, sé que le gustó el traje de dragón. Sé que le gustaba el pavo real. Le gustaba el leopardo y por supuesto creo que posiblemente su favorito siempre fue el traje de Aloha Hawaii, el águila americana, ya sabes. Pregunta, ¿te avisaron con poca antelación para hacer una capa? Respuesta, así es, correcto. Bueno, tuve esta gran idea cuando íbamos a comenzar en Hawaii y tuvimos largas discusiones sobre cómo sería el traje, porque Elvis en esa ocasión fue la única vez que expresó alguna preocupación sobre lo que se iba a poner. Él dijo, Bill, solo quiero que el traje diga América. Y discutimos mucho sobre lo que íbamos a hacer. Y recuerdo cuando estaba en Europa, había visto la embajada estadounidense allí. Y hubo una gran controversia en ese momento al respecto. El águila americana estaba al otro lado. Y dije, lo tengo, sé lo que funcionará. Porque había pensado en la bandera estadounidense y dije, no, no. Y dije, el águila americana. Y Elvis respondió, eso es genial, me gusta eso. Y así lo hicimos. Entonces le dije, haremos esta capa y saldrás, estarás de espaldas a la audiencia y la abrirás. Y luego cuando comience la obertura, girarás y allí estarás, y la capa debería llegar hasta el suelo. Entonces hicimos la capa. La capa se fue a Hawái y Elvis se puso la capa, dio un paso adelante y se cayó hacia atrás. La capa era tan pesada que ni siquiera podía caminar con ella, y recibí una llamada donde me decían, Bill, la capa es genial, pero Elvis no puede moverse con ella. Así que inmediatamente entramos en producción, hicimos una capa corta para que él la usara, pero siempre tuve esto, todos estos años siempre llevé esta imagen en mi cabeza de Elvis dando el paso adelante y luego, ¡bam!, tropezándose, tirado en el piso, y puedo verlo aullando de risa también. Pregunta, ¿cuánto tiempo tuvieron para hacer la nueva capa? Respuesta, tuvimos poco más de un día, trabajamos literalmente 24 horas en ello. Todo lo que diseñé en este periodo para Elvis fue haciéndolo sin poner en duda su masculinidad, porque bueno, ya sabes, la gente podría preguntar por qué está usando esto o por qué está haciendo eso. Entonces, en realidad, fue solo una progresión en base a los fanáticos. Cuanto más hacíamos, más aplaudían. Y finalmente llegué al punto en el que pensé, bien, podremos hacer las joyas. Y no habrá ninguna duda, ya sabes, sobre lo que lleva puesto. Pregunta, cuéntanos sobre el sol azteca. Respuesta. Estaba leyendo algo en una revista y vi este artículo sobre los aztecas y vi el sol azteca y pensé, ya sabes, no sería un gran diseño. Parecía muy intrincado y difícil de hacer. No, había otros que eran mucho más difíciles, pero eran muy complicados por el hecho de que estaban muy bordados y tomó bastante tiempo elaborar el patrón y hacerlo. Trabajaste en vestuario futurista. Bueno, lo último en lo que estaba trabajando, y de hecho habíamos hecho un prototipo, se llamaba traje láser. Y conocí a un electricista que estaba interesado en los láseres, y los láseres en ese momento todavía eran relativamente nuevos, y los espectáculos de láser se estaban volviendo muy grandes. Y así diseñé lo que pensé que sería en última instancia el traje joya, se llamaba el traje de diamantes. Tenía piedras muy grandes, hacia las cuales se dispararía el láser y teníamos dichas piedras colocadas estratégicamente en el traje. El traje casi estaba listo para ser mostrado y yo de hecho iba camino al estudio porque íbamos a ponerlo en el maniquí para que lo pudiera ver, pero eso sucedió la mañana que me enteré de su muerte. Pregunta, tus diseños son tan originales que dondequiera que ves a Elvis ves tu trabajo. ¿Cómo te hace sentir eso? Respuesta, estupendo, fue hace unos años que vi la revista Squire y en ella leí que Versace dijo, lo único que envidio es que Bill Value tenga el trabajo de vestir a Elvis Presley. Ese trabajo me hubiera gustado. Y tengo el artículo y de vez en cuando cuando estoy deprimido lo saco y lo leo y pienso, no estoy tan mal chico. Eso es bastante bueno, que Versace también haya querido diseñar para Elvis. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.